Pabellón Fondos Editoriales Universitarios de la Fiesta del Libro y la Cultura se presentó como novedad editorial el libro La Investigación en los Campos de la Arquitectura, reflexiones metodológicas y procedimentales del profesor Juan David Chávez. Lograr hacer este compendio de ideas, de recomendaciones y sugerencias para abordar un proceso investigativo tiene la ventaja para quienes inician en el mundo de la investigación, en el campo de la arquitectura, el poder avanzar de una manera más ágil, más certera, con unos elementos que, de acuerdo con el objeto que se está estudiando y con el criterio propio del investigador, se pueden adaptar a las circunstancias. El libro ofrece una ruta metodológica con ejemplos para abordar la investigación en la arquitectura a través de diferentes etapas y para disponer de su conocimiento de una manera flexible, desde lo técnico, lo estético, lo científico, lo humano y lo social. Uno puede desarrollar proyectos de investigación en los campos técnicos, y también de manera simultánea o paralela se pueden desarrollar investigaciones más orientadas a lo cualitativo y que requieren el apoyo de otras disciplinas como las ciencias humanas o las ciencias sociales o, en términos muy amplios, el arte como tal. La creación del libro llevó al profesor Juan David a elegir imágenes que expusieran el rigor cuantitativo de la arquitectura y la riqueza, la relatividad y el misterio en el descubrimiento de una disciplina tan profundamente nutrida por el arte. Ese otro lenguaje paralelo gráfico incluye documentos muy significativos que por fortuna pude incorporar de oficinas de arquitectos muy reconocidos internacionalmente, de institutos de investigación y centros o museos también de mucho reconocimiento en el mundo y que facilitaron pues a la universidad la reproducción de esas imágenes. La publicación es un legado que entrega su autor para quienes comienzan el camino de la investigación en la arquitectura.